Venga, dale vida, dale vida. Ya estamos protegidos, le. Hostia, me acabo de cargar literalmente lo que he puesto. Joder, ya es puntería, loco. Ya puta puntería. Ya es puntería, amigo. Ya es puntería, que me ponga el puto guama y el de Magneto en esa parte. Y casualmente el tercer tiro ha ido ahí. Ya, ya, ya. Usopp, ¿qué estás haciendo, eh? ¿Por qué has dirigido mi bala contra mi dispositivo? ¿Te he hecho algo malo? Pregunto, eh. Si bien no pegamos, no pasa nada. Tú te pegas en inglés y en español, no pasa nada. El idioma es lo de menos. Lo que importan, los que hagan, son los puños. Y ahí, todos tenemos el mismo idioma, ¿eh? No, lo digo, vaya. Si queremos que nos peguemos, bueno, en verdad, está perfecto. Está perfecto, ¿verdad? Está perfecto. Es una mierda, ¿no? De lo que acabo de poner ahí, tú. Tío, me pasa. Ubisoft, ¿qué estás haciendo con mis manos? ¿Dieron office? ¿Careful? Ah, no, no, no. ¿He puesto de guamaya? Sí, pero no para aquella. ¡Ay, ay, ay! ¡Mis ojos! ¡No veo! Coming plan, careful, on aim. Planting now. Está muy bien en el mute, lo ha hecho muy bien. Se ha aprovechado de justamente del humo que han tirado para eso, muy bien. No creo que tenga ya más candelas, la mi amiga Link. Hostias. Bueno, Fizz, ¿qué fue? Tiene que venir por aquí este. Venga, dale vida, dale vida. Aquí, ¿verdad? No está en puerta. Ok. ¿Ose? No tengo good. Ok, ok, sorry. Me ha hecho muy bien. Ah, no, vale. ¿Inside? ¡Yes! ¡Let's go! Buen play, guys. ¿Qué ha hecho? ¿De dónde? ¿De dónde? Digo, vale, pero es que no se ve si lo he tirado desde la calle, desde oficina. Pero no, está oficinita. No, güey. Sí, güey, tío. Soy un güey, bien güey. Soy un güey. Bien, amigo, bien, bien. Vámonos, vámonos. Lo he dicho, tuve que jugarme agresivo. Y la Maru esa iba potente, ¿eh? Pasa que si os dais cuenta es como que se abrieron demasiado. El error de la Maru fue abrirse tanto. Muy bien, amiga, muy bien. Let's go. También te digo una cosa. Esto lo hemos ganado gracias al mute que ha tenido los santos cojones y la suerte de meterse entre el humo y tal para matar al... Creo que al montaña, ¿eh? Estaba plantando. Muy bien. Muy bien, amigo, muy bien. También te digo que es que, claro, es que es Guamai, Guamai. No, Guamai tiene uno, para mi gusto, de las armas más bonitas del juego. La MP5K es joyita. Encima con 1.5, maravilloso. ¡Pared asegurada! Vale, eso pondré ahora una ahí. Vale, si están arriba, se quedan arriba, que refuercen. Si no, pues que no refuercen, obviamente. Fíjate, en esta ronda hubiera servido más un guarden. Pero lo que digo siempre, lo he dicho antes de empezar la partida, es que al final siempre juego a los mismos operadores. Porque, en fin, ¿sabéis? Bueno. ¿Queremos abrir con aquello? No lo sé. Vale. Vale, me sirve. Vale, careful behind. Esto, si no, esto es por ejemplo tontería.
Corre que viene. He visto un bug. Ese bug seguramente vaya rápido. Creo que estaba ya en baños. Quita ahí. Creo que está en el pasillo. Está ahí ya, me parece. Sí, están ahí ya. Vale, esto a las puertas, parse. Venga, aguantamos, ¿eh? Voy a meterme aquí seguramente. Vale, Johan. Voy a mirar la cámara ya que estamos, ¿eh? Voy a venir desde mi izquierda. ¿Tú tienes canopy? Eso sí, él tiene cámara en vez. No, qué pena, justo cuando me he tirado al suelo. Vaya puto timing del averno, tío. Qué puto timing del averno, tío. Dios. Ahí, justo me agacho, tío. Para tener más ángulo y que no me vean desde la bomba de B, tío. Ah, tenemos cámara en B. Ah, tenemos esta cámara aquí. Ostras, qué pena. Que también de la vena, me lo llevaba 100%, pero 100% me lo llevaba. Ah, venga, va, no pasa nada. ¿Talleres o baños? Personalmente creo que es mejor baños, sí. Total, es igual que taller, pero sin tanto techo rompible. Guamaya, sabéis que una vez que cojo un personaje, hasta el final. ¡Hay vídeo! Mismo personaje. Me pongo esto de cobre, no sé. Puedo hacerme el guay, puedo hacerme el chulo. Tengo blackes con esto. Oh, tengo. Bueno, pues vamos a ir full black allá. Y es que me parece perfecto. MP5K. Esto, bueno, si tuvieras ya una Bailiff y tal. Perfecto, la verdad, una Bailiff. Pero no, bueno, no pasa nada. Vale. Cerramos acá, que abra mi amigo las rotaciones. Me voy a quedar en punto igualmente, ¿eh? Lo que pasa es que no me ha contestado nadie, tío. Me ha dicho que sí, plan. Tenemos cámara en baño y nadie me ha dicho nada. Vale. Vale. Vale, vamos a situar estas vainas. Gracias, no lo veía. Alarmas, quiero poner alarmas. Toma refuerzo y ya están. No, no voy a rescatar nada ahí. Y este. Para el pasillo. Vale, me quedo aquí. Aguantámosle. Cuidado, amigo, que no se la juegue. ¡Ah! ¡Oh, tenemos el verde allí! Vale, vale, vale. Los siguientes Womai van a ser aquí, ¿vale? ¿Deja brava, careful? Ajá, ahora que no creo que. No, no se ha cagado, no da tiempo. Imposible. Le he puesto arriba, aquí arriba a la izquierda, ¿verdad? Sí, la siguiente arriba a la derecha. Para que no se pisen entre ellas, ¿sabéis? Esto es lo malo que ya lo he dicho. Si están estos vivos, está perfecto. Si no está vivo, estamos loquetes. Yo. Vale, tengo una allí, perfecto. Perfecto, jugaría mucho mejor y mucho más de todo, más concentrado, obviamente, si no comentara ni hiciera nada. Es decir, simplemente jugara. Es muy fácil jugar así. Lo que es complicado es estar comentando todo lo que va pasando, lo que va haciendo y todo eso. Aquí aparece, tío. Come, come, come. Esperemos que no me caiga aquí este cuadro. Un jump. Un jump, guys. Bien, buena rondita, amigos. Buena rondita. Bien actuado, con respecto a la persona de talleres, tío.
Era el Fuzz, el último. Bien, 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 bien. Eso sí. Ah, mira, ¿has visto esa skin de Albi? Como he conseguido ya el pase a nivel 100 en la principal, es la skin que he desbloqueado, tío. Por lo tanto, los Black Eyes me dan bastante igual. Vale, ataquiño. Vea, aquí ahora mismo, por ejemplo, me gustaría jugar con Kali. Porque es con el personaje que está jugando antes, me ha gustado y me apetece jugar con Kali. Pero como ya he jugado en el anterior vídeo, no voy a jugar con este personaje. Entonces tengo que jugar con otro. Aunque me apetezca, da igual. ¿Con qué personaje vamos? Buena pregunta, amigo. Buena pregunta. Buah, es que Twitch hace mucho que no... Una Twitch. Pasa que no sé cómo tiene el récord Twitch actualmente, la verdad. Muchas gracias, paleta chupada. Esas son las mejores paletas, las que están chupas. Gracias por el plan, tío. No, por el tier 1. Ahora sí, manita. Lo he dicho, no sé qué récord tiene actualmente esto. E irme con una semiautomática. Es trolear. Bueno, en verdad, no, claro. O sea, antes tenía una semiautomática. Venga, vamos. Sí, 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 sí. Vámonos, venga. No, no, se decide. Si tengo yo una skin amarilla en esta cuenta. That. Nada, nah, está bien así. Vale, CRM están arriba, me imagino, ¿no? Ya está. No. ¡Cúrale! Muchas gracias, Luis, compañero. Luis, agáchate, que viene Solís. Agáchate, tal. Ya, Solís, careful. Hola, pa. Un shot. Esto está estupendo, amigo. Me gusta, like it. Venga. Y yo no, que no soy muy buena con las semis, digo, pero si iba a jugar con una Kali, ¿qué más da? Venga, tope, amigo, tope. No hay nada de verdad, vámonos. No, tengo que sacar de ahí por aquí, ¿verdad? Good job. ¡Qué grande! Come. ¡Ay, no me hagas eso, cabrón! Joder, y lo vuelvo a tirar ahí. Sí, es una mala cosa. A ver, tengo que hacerlo así, tío. ¡Qué grande! Sí, porque si es por mí, la verdad es que todavía estáis buscando eso. Joder, y me destruye la granada, tú. Ah, no, no es la granada. Sí, es capaz de ir por ahí. City Billet. Vale, uno allí todo metido ahí, bien metido, bien gordo. Vale, tenemos así a la Zami. Me puede romper el escudo, eh. Esta madre, vale. Tiene que haber cogido los humos, tío. Tiene que estar recargando ahora. Atrás. Hasta mi ping. ¿Ves? Aguanta. ¿Me estás? Vale. Aquí, ¿verdad? Estaba ahí atrás, ¿no? Estaba aquí. Ah, estaba en la esquina. Porque esto pasa como de tiros de izquierda a derecha. Gente, la verdad es que mi función como Twitch, admirable, ¿eh? Se nota que hice yo una guía muy buena de Twitch y que la... Que me la vi, claro. ¡Ay, Dios mío! Te lo digo, podría haber ido a por otros objetivos en lugar de ese. Lo he dicho, no estoy acostumbrado a jugar con Twitch, la verdad. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Todo amarillito, me gusta. Una pena esa. Esa Zami, ¿eh? Qué buen pick tenía ahí, ¿eh? Qué buen piqueito tenía, la cabrona. Lo malo. Que como le hagas pre-fire, ella también lo sepa, lo haga tal, se va a quitar en el momento que se quite. Es totalmente tuyo, tiene solamente un agujero. Y además, si le miras con un 3.0, es complicado que te mate, la verdad. Pero eso lo que he hecho ha sido mirarlo, me he levantado y luego lo que he hecho ha sido irme hacia atrás, ¿vale? Para que no me tiren en ángulo desde la zona de taquillas. Pero bueno, luego se han cargado de los que vienen desde metal. Muy bien. Bien puesto, amigos. Muy bien, equipo, ¿eh? Me gusta. No hablan, o hablan poco, pero bueno. Han hablado al principio para decirme good play, en plan bien hecho la primera ronda y ya está. Vale, mismo sitio arriba, vale. Venga, tornemos, va. Tiene toda la pinta que están aquí, sí. ¿Eso quién era?
Un pulse, vale. No, me gustaría haber sabido más personajes, tío. Por eso me he metido a romper el dron como tal. Quiero saber más personajes. He visto a alguien, pero no he reconocido quién era, tío. De hecho, he visto a dos más, pero no los he reconocido. ¡Pima! ¡Pum! Tararara, 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 tararara. ¿Qué? Ay, bueno. Voy a tirar el rey de tron, ¿vale? Me cago con 10, coño, justo ese pavo mirándome, cojones. Estamos aquí, ¿vale? No debe haber nadie aquí, ¿no, Johan? ¿Es burgo? Vale, vamos arriba. ¿Quién ha muerto? Vale, Lars. Bueno, al menos no ha sido mi parce. ¿Quién ha muerto, tío? Vamos del fondo. Uy, le metí un buen flick, a este ahora. Pasa que me ha matado antes de que le disparara. Le metí un buen flick, realmente. Qué pena. Le pegaba más en los dientes, tío. El flick hacia la caída también ha estado bien. Pero he dicho, era este. Le metí un buen flick al Jäger, tío. Pero me ha matado antes de que disparase. Qué pena. Johan, ¿qué pin tienes? Pin bueno. Nada, ha sido. Tenía la vista clava en la ventana. Que verlo lo ha visto. Bueno, no pasa nada, NT, está bien. Me he muerto muy rápido. Me he metido así agresivo, gente, por el hecho de que no esperase que hubiera otra persona más tan cerca. Al final, si os habéis dado cuenta, eran dos personas en el mismo sitio, defendiendo. La siguiente esperaba que estuviera o en la zona de búnker, justamente donde estaba trampilla y tal, o ya en el pasillo de metales. Pero no, estaba literalmente ahí al lado. Está, no sé. Por eso está apuntando más hacia la derecha. Para que se vea desde la zona de metales. O sea, la zona de búnker o viniese desde metal. Igualmente. No pasa nada, Johan. No pasa nada, compañero. Todos tenemos partidas así. Es lo de menos. De hecho, si es Johan, este es el de antes con la Iana. Considero que ha hecho un buen trabajo en la ronda 1 de ataque. Anterior ha sido la 2, esta es la tercera. Vale, estarán abajo en talleres. Bueno, baños, van a estar baños cajeros. Efectivamente. ¿Cómo la he visto? No sé, yo he marcado aquí, me ha visto la bomba. Pero ok. Case, ¿qué hace? Case, ¿eh? ¿Estás tonto? ¿Qué hace? ¿No que te puedes ir a poner a hacer otras cosas o qué? Vamos. ¿Por otro? Toma ahí, practicando. Ah, ese es ninja, vale. Perífero, por si acaso, nunca se sabe. El delincuente puede haber aquí, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos? Habré que ir arriba a limpiar todo. Yo, personalmente, antes de hacer nada, voy a intentar quitar toda la máxima utilidad del enemigo posible. ¡Hoy va! Tenemos aquí a unos. Voy a decir un Sagitario, ¿sabes? La cara. Eso y demás creo que era. No sé, se me ha hecho ver un Capcom. Va, es una puta Solís, loco. ¿Solís on ping? Joder, qué pesado, coño. Abres tú y le meto yo, amigo. No, las tengo dos. Necesito que venga la team primero. Casi, sé que vas a picarme, dale. ¿Escaleras? No. Le he visto, qué pena. Ay, qué penita esto, tío. Tengo balas 10, vale.
Qué pena, tío, qué pena el de arriba y el de abajo, tío. Vale, 2 para 4, está complicada esta, ¿eh? Más que nada por la posición en la que estamos. Otra vez sí que haría bastante factible el clutch. Voy a hacer menos por aquí, ¿no? Podría ir con ellos, pero... O sea, con él, perdón. Tengo drones, lo bueno, pero de poco sirve. No, está complicado, tío. Qué vaca. Me puede ver desde la ventana, de hecho sabe dónde estoy. Coño, se me va. Joder, las putas balas, tú, que se me quitan, ¿eh? No he contado también las balas que tengo, tío. Si esa pava se queda. Lo puedo hacer, ¿eh? Vamos, coñole. Vale, piquen, piquen. No, no puedo, tío. Que va, que va. No puedo, ¿vale? No voy a entrar siquiera. Joder, el de la izquierda ni se ha movido. A ver, son un poco ratas, también te digo, ¿eh? 4 para 2, 4 para 1. No se mueven siquiera. Esperan, pero bueno. Cómete. Ay, qué pena. En el momento que he dicho, hostias, se puede hacer, es porque he visto a... Bueno, he escuchado, mejor dicho, y sabía que estaba el Azami a mi izquierda. Me imagino que era Azami. Bueno, una persona estaba a la izquierda, es decir, metía en aduanas. Y éramos uno para tres, o era uno para tres. Vamos a ir con esto, chicamente. Digo, vale, uno para tres. Uno que es la Solís está aquí encuadrado conmigo. Otro que es el que me acaba de disparar, lo tengo aquí a mi izquierda. Digo, ya está. Y el otro, digo, me da exactamente igual. Digo, ese está encerrado, me quedo en uno versus dos. Si me cargo la Solís, me ha faltado el Cantundur. Si me hubiera cargado la Solís, joder, las probabilidades de ganar eran muy altas, ¿eh? Porque además estaba el Castle que cerraba a la persona de aduanas. Era muy buena, tío. Y además todo eso en un momento, tío. Por eso he dicho, digo, uno para tres, digo, hostia, creo que lo hago. Fíjate. Están arriba. Vale. Va a tener Solís, al tío este le gusta mucho jugarla y no me extraña, es un personaje muy bueno. Vale. Esta es Solís, me ha visto. Claro, ya. Vale, hemos dicho. Ah, caros empate, van a estar caros, están taquillas. Vale. Let's go, guys, let's go. Venga, vale, he dicho en plan, vamos, chavales, vamos. Vámonos. Te mato, te mato, lo que has dicho tú, te mato, Parkour Café, vale, no huele. Me he dado cuenta que he pegado tres tiros y los tres han ido a la barandilla. A la verga. Yo. ¡Ah! Pues le he dado, He disparado aquí, lo he matado. O sea, le he pegado un tiro. Siempre que sabía que estaba. ¡Uy, ya! Ahora os comento por qué sabía que había spam. Esto te voy a decir, digo, me parece maravilloso, que son por ahí. Hago esto para que la gente vea arriba. Creo que tengo aquí a mi derecha. Estoy escuchando a uno muy cerca, muy pegado, No. Sí, sí, te voy a escribir ahora. Ok, eso. Vale, muy bien, chaval. Muy bien, cubierto, muy bien, amigos. No sé por qué hago así. Vamos a poner uno aquí, en caso de lo que sea. Uno para cinco, bueno. Bueno, pues, ok. No, pues me la quedo la mano. Bueno, parece que se complica. Yo corto mis pasos. ¿Dónde podría estar? Podría salir, no creo, ¿no? ¿Podría venirse por metales para tal? No lo sé. Esto tendría que estar ahí dentro, ¿vale? Me pueden matar desde la ventanilla metal, entonces, bueno. Dice que yo me quedo aquí, ¿qué va a pasar? Nada, no tengo nada. Vale, pues podría haber... Sí, podría haber venido el tío por atrás. Muy buena. Good job, guys, good job.
Vale, lo he dicho, se ve que había alguien haciendo spawn kill por la cámara, tío. La cámara estaba activa, estaba en roja. La estaban viendo. Por eso he dicho, be careful guys, spawn kill. He dicho, en plan, tened cuidado, chicos, spawn kill. Y le he dicho, I don't know where. En plan, sí, no sé dónde. Vale, vuelve la leyenda Womai. 4000 horas con él, capa. Ay, Dios mío. Me está gustando mucho esta partida, de verdad. Me está entretenida. Y no es porque esté matando ni nada como tal, porque al final, bueno, da un poquito igual. Lo estoy pasando bien. Fíjate que en su momento me quise acostumbrar y mucho a las semiautomáticas, porque al final las semiautomáticas son armas muy potentes, mucho daño, tienen poca cadencia, pero al final la cadencia que tengas es la que tú tengas en el dedo. Yo, cadencia con el dedo, poca, realmente cero. Bueno, es que con esto me muero, la verdad. Esto voy a hacerlo la Valkyria, pero por shock. ¿Puedo bajarlo? Vale. Si pongo esto, tendría que poner una alarma. Si pongo algo así. Voy a romper solo el de arriba. Perfecto. Vale, sorry, amigos. Sorry. Ya voy yo a hacer cosicas. De hacedor. No, no voy a poner nada. Me ha caído en esta bomba, ¿vale? Vale. No, si toca así. Vale, me viro ya para allá. Puede que vengan aquí a meter caña, ¿eh? Voy a intentar hacer una cosita, gente. Si vienen aquí a tope. Si el tío no dispara para acá, que es lo primero que hago yo, perfecto. Si dispara, pues suerte, claro. Window office. Vale, es un tío con... No saben que esté aquí, ¿eh? Estamos bien. ¿Jinger? No quería disparar hasta que estuviera seguro de todo eso. Acabas de cargar el arma, tío. Está bien. A mi compa. Este tío se ha tirado para darme el trabajo, ¿vale? Hay que abrir window, Valkyrie, no worry. Hay que abrir window. Monté en un window. No. He hecho una granada, ¿verdad? ¿Monta en un doll? ¿Qué son tú? ¿Don picking? Es una idea. ¿Un balcony? Vale. ¿Está ahí? Pink. Incoming plank, careful guys. Pásame el tipo de perro. Chu en AFK, one window, montaña. Ping. Okay. One window, okay. Montaña coming pan. Ping. No. Panting, continuo. It's my thing, yes. Nothing. Nice. Okay, one window, one. One back to me. Nice. Careful, cover. One ping. Como apala, tío. I don't have bullet. No tenía más balas, tú. Nice. Good job, por play. No tenía más balas, tío. De tanto pre-fire, de romper. Es que, joder, esta arma no rompe nada, ¡Vamos! ¡Vamos, mi novito! ¡Vámonos! ¡Qué grande, Qué guapo, tío. Buena partida, amigos, buena partida. Me ha gustado. Well played.
¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.